A todos los amigos y seguidores que se estaban conectando con nosotras en la transmisión anterior que estábamos llevando a cabo. Es que lo que pasa es que está lloviendo y se va a no tener esa cobertura, amigos. Transmisión para todos ustedes. Se sabe que esta danza se originó en la región mixteca de la costa a raíz de la invasión francesa a México en el siglo XIX. Número 8, la guitarra, y anda al fondo de la música por un grupo de jóvenes de San Juan Cayal. Ahora el siguiente grupo de la guitarra con fuertes y merecidos aplausos. Que vienen a participar con la danza de la quijada directamente de San Juan Quijayán. ¡Fuertes aplausos! Vamos a esperar, ya que algunas algunos jóvenes que participaron. Vamos a pedir a la orquesta una pieza musical porque los artistas se están cambiando, ¿sale? Así que vamos a pedir amablemente a la orquesta que nos deleite con una pieza musical. Vale, bailar. Sí se va a ir a bailar, ¿eh? Vale. Estamos de fiesta, no se duerman. Vamos a continuar con el número que sigue, que es Danza de la Quijada. ¡Cuántos aplausos para estos danzantes que vienen a regalarnos con su danza! ¡Vamos!
están haciendo su participación con la danza de la Quijada de San Juan y Cayambe. Cabeza, esta danza de
Y como decía mi compañera, no se retiren porque al término del evento se va a ver una rica cena para todos los públicos en general. Vamos a continuar con este programa. Género mestizo con un posible origen en el siglo XVI entre los sones de tarima más representativo del estado de Guerrero. Número 9. Tierra Caliente, baile presentado por el Club de Danza de Santiago Jicayán. ¡Que vengan esos aplausos! ¡Que se escuchen esas palmas, por favor! Fuerte los aplausos a este Club de Danza
que organizó la profesora Angélica Adriana Ramírez Avelino, profesora de la Escuela Secundaria Técnica que funciona en esta comunidad. Fuerte los aplausos. Muchas gracias, profesora Angélica. Y aplausos también a todos los participantes de este programa. Música, maestro. Bueno, vamos a esperar. No se desesperen, estamos en casita. Estamos muy temprano, aún no da sueño porque esta fiesta continúa. ¡Fuerte los aplausos, público presente! Thank you.
por este bailar. A veces más fuerte para este punto de alta, esta vida con la gente de Santiago. Representa la fertilidad de la tierra y los productos que esta brinda a base de la alimentación entre el pueblo maya chontal. Número 10. Danza de los comales, presentado por un grupo de danza de la escuela primaria Moctezuma Xocoyoxi de San Juan Jicayán. Fuertes aplausos para estos niños que vienen a participar. Nuestro reconocimiento también al profesor encargado de estos niños, al maestro Celedonio, que tenemos fuertes aplausos a este. Así es, pues. Compañero. Agradecemos a la escuela primaria Moctezuma Xocoyoxi de San Juan Jicayán, que vienen a hacer su presentación con la danza de los comales. Vamos a brindarle fuerte los aplausos a estas niñas que nos van a deleitar con la danza de los comales. Así es. Pues también agradecemos al profesor Celedonio, que viene representando la escuela Moctezuma de San Juan Jicayán. Nuestro reconocimiento al director de la escuela, al maestro Andrés González López, por autorizar la participación de los niños en este evento. ¡Venga la danza! ¡Música, maestro! Thank you.
Y le vamos aplaudiendo, querido público. Ya ven que los artistas vienen con los aplausos. La tradicional fiesta de Taspana, que proviene del náhuatl, que significa limpiar. Vamos a esperar un minuto y antes vamos a hacer un minuto. Vamos a esperar un minuto. Así pues, agradecemos a los de danza a la mesa, que dirige la profesora Inés Dionisio Damián de San Juan Picayán. Bueno, número 11, la fiesta de Axcana, baile ejecutado por el club de danza Yamesu de San Juan Picayán. ¡Fuertes aplausos para ellos! ¡Jóvenes! Que se escuchen esos aplausos, no vamos a dejar de aplaudir mientras ellos no dejan de bailar. ¡Vamos a seguir aplaudiendo, por favor! Aprovechando este espacio, quisiéramos también reconocer a los organizadores, a la maestra Verónica, a la maestra Analia, y a todos los que se dirigieron para llevar a cabo este programa cultural, nuestro agradecimiento al profesor Fuentes de Lao, García López, un maestro muy entusiasta en esta pandemia. Vamos a ver, a escuchar esta bonita ejecución de estos jóvenes de danza de San Juan de Cayán. ¡Es un aplauso! Thank you.
Thank you.
esos aplausos que se escuchen junto. López,
y otra maestra más que se me escapa en este momento, y a todos los que contribuyeron de una u otra manera para realizar este evento cultural de esta noche, con el solo propósito de divertir a las personas que hoy se encuentran en este salón social. Enseguida vamos a ver lo que ya se anunció. Oaxaca es rico en tradiciones y Santiago Quincallán no se puede quedar atrás. Fuertes aplausos para las participantes chinas oaxaqueñas. Oaxaca es reconocido a nivel mundial por sus costumbres y tradiciones, y sobre todo por sus lenguas. Que nos identifica como pueblos originarios son 16 lenguas que se hablan en el cuarto. ¡Vamos a ver la discusión de esta danza bonita!
Que se adorna con la palma y la sien, por
un sueño de vestido de manta por rebozo negro. Un guarache para de mixteco, qué bonito soy. Cuídala, región de la cañada, donde canta triste la cocodita. Hoy estampa de mujer activa, las más atendidas. Simboliza tan hermoso banco que por ahí se da. Costeñita, costeña de mi vida, que garbosa le das al zapateado. Tus chilenas, tus soles picantes, pica la mirada. Dan prestigio a tu pinoteca, fama nacional. La virtud de la mujer del valle, seductora, es un gracioso andar. Cuando bailan los sones de punta moviendo su calle, o el hombro que va el balonero de coño de té. Presentas bajo ese traje, oaxaqueña de los ojos negros y la piel morena. Cuando bailas en aquella tierra cubierta de trajes, yo te admiro y por tu suspiro al ver el
Apóstol. Gracias, gracias, amiga. Para Carlita Hernández, gracias. Ahí para el amigo San Pedro Repartiendo los postones que contribuyeron. Muchas gracias por todo su apoyo y hemos terminado este evento. También agradecer aquí a la profesora Angelina Vázquez López como conductora y su servidor, el profesor Baltasar Ruiz. Y agradecemos también aquí al sonido de don Víctor Sergio. Reconocer también la participación de la orquesta de San Juanito y todas las personas que contribuyeron. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos la próxima vez. Gracias. Así es, pues, se les agradece a todos los asistentes a este programa cultural que se realizó esta tarde noche. Continuamos mañana con un grandioso baile en este mismo lugar, así que vayan apartando su boleta. Para mañana tenemos el grandioso baile para seguir celebrando a nuestro patrón Santiago Apóstol, 24 de julio, grandioso baile, 25 de julio, Jaripeo Ranchero, y para culminar, el 26 de julio, carrera de caballos. Así cerramos la celebración de la fiesta de Santiago Apóstol de esta comunidad de Santiago Jicayán. Así es, pues, seguimos haciendo la participación, la invitación para que mañana nos acompañen a grandioso baile. Así es, pues, muchas gracias. Gracias, gracias a todos los amigos seguidores que estuvieron viendo la transmisión. Bonita noche para todos ustedes. Saludos cordiales.